representantes de las organizaciones de víctimas desplazadas y o retornadas del distrito de Santa Marta. Muy especialmente quiero saludar a la Asociación Afrocaribe, el Negro Robles, Adi Mujer, Cucubán Banán, Fundación Volver a Sonreír, Asociación Voceros de la Población Desplazada, Funde, Procaf, Funpivet, Funde Costa, Fundación Progreso, Funvivir, Fundación Pisando Fuerte, Fundación para la Mujer, Paz, Fe y Esperanza, la Fundación de Familiares de Colombia, la Fundación Asodes, Funlubi, Funda Es Mujer, Maracamanta, Huir por la Vida y Sobrevivir, Acodes, Un Mejor Vivir y Funbit. Son 21 organizaciones. Se han beneficiado 2.000 personas del distrito, víctimas del conflicto, que hacen parte de las organizaciones inscritas legalmente ante la personería y que han sido incluidas en el registro único de víctimas. En el periodo 2004-2015 se inició con el proyecto piloto para la generación de ingresos con organizaciones víctimas por un total de 45 millones, donde se beneficiaron 141 personas divididas en 20 organizaciones para el 2015. En esta oportunidad se han destinado 76 millones para el fortalecimiento institucional de las 21 organizaciones de víctimas del conflicto armado, lo cual se traduce en la entrega de una dotación para cada organización de los siguientes elementos que han sido adquiridos por el operador Fundepi en el marco del convenio que tenemos con ellos para cumplir con este propósito. Todas las organizaciones reciben entonces elementos de oficina, impresoras, computador, archivador, escritorio, computador portátil y papelería, además de recursos publicitarios, de diseño de logotipo, de avisos, de pendón, de tarjetas de presentación y de página web para fortalecer las capacidades organizativas e institucionales de cada una de las organizaciones. Se orientó y asesoró desde la Unidad de Empleo y Emprendimiento del Distrito en la creación de los perfiles laborales de acuerdo a las ofertas y demandas para vincular a población víctima con miras a mejorar los ingresos económicos de su núcleo familiar, y se constituyó legalmente todas las microempresas informales de la población beneficiarias de esta estrategia. Se fortalecieron las competencias de los individuos y capacidades de las unidades productivas en el uso efectivo de los recursos y la proyección de la misma para alcanzar una propuesta de carácter sostenible. Aquí vemos en las carpas algunas de las muestras de estos proyectos productivos. Frente a la población víctima, podemos destacar tres capacitaciones dirigidas a 587 víctimas del conflicto armado interno en el marco de la ley 1448 del 2011 en derechos humanos y derechos internacional humanitario. El diseñar un esquema operativo de atención, el punto de atención del IPC de María Eugenia, en el cual se brinda atención psicosocial perdón, y legal. Se implementó un sistema de información que permite el registro de la caracterización de las víctimas residentes en Santa Marta, llamado Civismar, donde a la fecha se han incluido 7.176 familias. Se entregó ayuda inmediata a través del convenio que se tiene con la Defensa Civil, y se fortaleció y apoyó operativa y logísticamente la mesa de participación de víctimas, como hoy se está haciendo también acá, de acuerdo a orientaciones de la Registraduría Nacional, dirigido a 412 personas. Dos campañas de difusión sobre el derecho de las víctimas en el marco de la prestación del servicio militar, de acuerdo a orientaciones del Ejército Nacional, dirigido a 412 personas también. Dotaciones de memoria histórica, se hizo un merecido reconocimiento a líderes y lideresas víctimas del conflicto en el corregimiento de Huachaca en el marco de una reparación simbólica reflejado en un libro denominado Primeras Voces. Se realizó el plan de prevención de contingencia y el plan de ordenamiento territorial POSI. Se trabajaron en atención a víctimas con enfoque de género 100 personas por la Universidad Sergio Arboleda
y en atención a víctimas con enfoque diferencial en MICO a 200 personas por la Universidad Magdalena en un evento reciente. Se entregó dotación a la Mesa Distrital de Participación de Víctimas, computadores, escritorios, impresoras, dotación de insumos y papelería, al igual que se han apoyado pues, con los temas logísticos de refrigerios, almuerzos, para que la mesa pueda funcionar. Se conmemoró el Día de la Memoria y Solidaridad de Víctimas por medio de una jornada de reparación simbólica donde se vinculó directamente a un grupo de mujeres víctimas de la violencia integral. En materia de prevención y protección se aplicaron cerca de 1.000 millones de pesos en este trienio, en asistencia y atención 802 millones de pesos, en reparación integral 271, en participación 165, para un total de 2.239 millones de pesos. 23.536 víctimas en asistencia integral y atención, 10.179 en reparación integral, 841 y en participación. Contamos con el primer centro regional de atención de víctimas. Estamos en proceso, por supuesto, saben ustedes, de construcción del centro, allí donde en este momento ahí están las oficinas. Se han registrado atenciones jurídicas y psicosociales que superan las 7.000 personas, lo que antes del 2012 no había pasado. 4.000 familias víctimas del conflicto han sido beneficiadas por el proyecto de vivienda, uno de los más grandes de Colombia, construido en Ciudad Equidad. Se inscribieron 14.558 familias desplazadas en el programa Más Familias en Acción. A esto se suman 12.350 familias indemnizadas que al día de hoy reciben este beneficio. Y también, aunque no está aquí relacionado, muchos jóvenes que acceden al programa Jóvenes en Acción, porque prioritariamente son los jóvenes de Familias en Acción. Pero también nosotros hemos focalizado la mayoría de los jóvenes que le estamos financiando el programa de becas en programas técnicos y tecnológicos con cerca de 3.500 millones de pesos que aplicamos. Básicamente son jóvenes afros, indígenas y prioritariamente son jóvenes de familias desplazadas. Para el año próximo queda una apropiación de 7.000 millones de pesos para este proyecto que hemos denominado Politécnico Distrital. Este Politécnico Distrital estaba pensado en ofrecerle becas a los hijos de la población más pobre de la ciudad para que precisamente de esa manera rompamos el vínculo o el ciclo de pobreza. Yo procedo de una familia pobre. Mi madre pues era una trabajadora, una mujer que trabajó en casas de familia, en el hospital, en servicios generales, y la forma como pudimos nosotros romper el ciclo de pobreza fue con la educación superior. De manera que sacar el bachillerato es muy importante, pero uno no se puede quedar ahí porque hoy hay muchos bachilleres y entonces si solamente nos quedamos con el bachillerato, pues vamos a tener menores oportunidades de empleo, ¿verdad? Entonces por eso entre más nos cualifiquemos, por eso es que nosotros estamos pensando en soluciones estructurales para resolver el problema de pobreza, porque esto se resuelve creando condiciones adecuadas en materia de salud. Por eso estamos mejorando los centros de salud, porque sabemos que la población más pobre y la población desplazada va a esos centros de salud de primer nivel, que son realmente casas muy precarias, y por eso estamos interviniendo. A veces hemos tenido dificultades en los flujos de caja o en la ejecución por parte de la S, pero ya poco a poco vamos entregando los centros de salud. Van a tener entonces la población desplazada, que coincide con ser la población pobre, entonces mejores infraestructuras en los centros de salud. Por eso estamos haciendo inversión también en los colegios, en mejorar las infraestructuras, porque ahí estudian sus hijos, ¿verdad? Si tenemos entonces mejores infraestructuras, si sus hijos tienen computadores, como es lo que hemos estado dotando, si tienen como casi 30.000 computadores y tabletas, 30.000 sillas dignas donde sentarse, si tienen los profesores nombrados, si a los maestros se les paga a tiempo, si se les incentiva a mejorar la calidad con la movilización por la calidad, si se les da alimentación. Este programa de 12.000 millones de pesos entre la nación y nosotros ha permitido entregar alimentación a 54.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes en los colegios públicos. Ese es un porcentaje que en algunos colegios lleva al ser
el 50%, otro el 60%, otro el 70%. Entonces, si tenemos alimentación escolar, si tenemos que el transporte a sus hijos se les cobra solo 1,000 pesos, sin duda alguna ahí es donde estamos. Y si además, este año que pasó, le entregamos 1,600 becas con 3.500 millones. Y para este año que viene dejamos presupuestado 7,000 millones de pesos para más becas en programas técnicos y tecnológicos. Esa es la manera de romper el ciclo de pobreza y el ciclo de victimización que por años ustedes han tenido.